La ingeniera Rocío Nale García, titular de la Secretaría de Energía, informó en esta primera semana del mes de enero del 2023 que la etapa de integración de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, ya va muy avanzada, tanto que la planta isomerizadora de pentanos y hexanos concluyó su etapa de integración y se encuentra listo para el proceso de combustible. Con grandes jornadas de trabajo, la refinería Olmeca se levanta cada día para ser entregada en tiempo y forma. Este gran complejo industrial abarca 600 hectáreas de construcción, equivalente a 840 estadios Azteca. Esta refinería será la tercera más grande de América Latina. Contará con 18 plantas de proceso y 92 tanques de almacenamiento, las cuales contribuirán a generar una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles de crudo tipo Maya. De ese proceso se van a obtener 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diésel. Se estima que iniciará el procesamiento de combustible hasta el final del primer semestre del 2023. Recientemente, la ingeniera Rocío Nale García, titular de la Secretaría de Energía, informó que la obra de la refinería Olmeca representa un avance físico general cerca del 97%. Miles de trabajadores de diferentes partes del país trabajan actualmente en este gran proyecto, interconectando tuberías y probando grandes equipos. La ingeniera Rocío Nale se siente muy contenta al ver la gran magnitud de este gran proyecto que va tomando forma cada día. Semana de enero de este año 2023 y estoy justamente en la primera planta que ya se concluyó en su totalidad con integración. Esta planta se llama isomerizadora de pentano y hexano. Sirve para subir el octanaje de las gasolinas, es decir, para que la gasolina sea de mejor calidad. Esta planta se une su producto a otras plantas. Y así es como se trabaja en la refinería. Están trabajando muy fuerte. Todas las empresas, todos los trabajadores que vinieron de todo el país, he saludado gente de Tamaulipas, he saludado y platicado con gente del norte, de Chihuahua, de Colima. Hay gente de toda la República aquí. Al mismo tiempo, algo que no hemos comentado, también esta refinería se hace la terminal de reparto, donde van a llegar todas las pipas a cargar para sacar la gasolina a venta a todo el país. Seguimos trabajando y felicitar a todos los trabajadores. Uno anda por la refinería y siento cómo agradecen, cómo sienten esta pertenencia de esta magna obra que están construyendo. Planta combinada, es la primera planta en el proceso de la refinación. Aquí se recibe el crudo y lo separamos en los principales productos: gasolina, turbocina, diésel y gasóleo y residuo, que es alimentación a otras plantas de la refinería. Seguimos un proceso de calentamiento hasta 250, 260 grados para poder entrar al horno. Una vez entrando al horno, calentamos hasta 350, 360 grados y entramos a la torre de destilación atmosférica. Aquí es donde obtenemos los cortes de gasolina, diésel y un poco de gasóleo. De aquí entramos a otro horno, ya con el residuo, y este horno calienta
370, 380 grados y entramos a una torre de vacío. La función de la torre de vacío es exprimir todavía un poco más el residuo y podamos obtener gasóleo de buena calidad, carga a las plantas aguas abajo. Y el fondo de la torre de vacío ya es el remanente del crudo que enviamos a la planta de coquización retardada para obtener más productos de valor agregado. Estamos dentro de una de las secciones de la planta reformadora de naftas y esta planta en específico se encarga de incrementar el octano de la gasolina. Esta planta está diseñada para procesar 82,000 barriles por día de nafta. Se envía al pool de gasolina en donde se mezcla con otros componentes como es la gasolina catalítica, el isómero y el alquilado. Esta refinería en específico está diseñado para producir 170,000 barriles por día de gasolina entre Premium y Magna. Como comentaba, esta refinería procesará 340,000 barriles por día de crudo, de los cuales se van a obtener 9,000 barriles de LPG, es gas licuado del petróleo, el cual es para uso doméstico, 9,000 barriles de propileno, grado químico, el cual se utiliza en la industria petroquímica para generación de polímeros, plásticos, principalmente, 170,000 barriles por día de gasolina, la cual se distribuye en 80,000 barriles de gasolina premium con 91 octanos y 90,000 barriles por día de gasolina magna con 87 octanos. Se van a obtener 130,000 barriles por día de gasolina de diésel de ultrabajo azufre con 15 partes por millón máximo de azufre. Ahí, yo creo que combinado dentro de la subdirección de proyectos, que es la que está encargada de construir esta refinería, hay cientos y tal vez miles de años de experiencia conjunta entre todos los especialistas. Entonces tengan la certeza de que lo que se está haciendo aquí se está haciendo bien y el esfuerzo que está poniendo la gente es la verdad que muy, muy, muy bueno.